Actúan ellos, los agentes, pero a partir de este mes de marzo, también él. Es un nuevo miembro de la Policía Canaria. El Cuerpo Autonómico estrena unidad canina, 6 perros para luchar contra la droga en las islas. Han comenzado a trabajar en La Gomera, lo han hecho en Valle Gran Rey. La Policía Canaria se ha desplegado allí a petición del Ayuntamiento. Nos hemos complementado con la Policía Local de Valle Gran Rey, que tiene un número de efectivos pequeño, y con la Guardia Civil del puesto de Valle Gran Rey, y hemos mejorado, yo creo que en estas 3 semanas que llevamos para la cuarta, hemos mejorado esa calidad de percepción de seguridad. Han venido desarrollando labores de control rutinario, de seguridad ciudadana, de presencia en los espacios públicos. Aunque la Policía Canaria actúa en todas las islas en la que es requerida, solo tiene base en Tenerife y Gran Canaria. Eso hasta este año. Más de 2 décadas después de su creación, por primera vez tendrá sede permanente en islas no capitalinas. Se va a desplegar en Lanzarote y en La Gomera. Y en 2027 está previsto que en todas las islas esté de manera estable.